buenos días. Continuamos con la plática con Julián Ramírez, el sonido pirata, quien, bueno, entre toda esta polémica con Mediometro nos platica acerca de si fue su amigo, lo considera como un amigo. Fíjense que yo siempre he dicho desde que él llegó, cuando me ve en el video y me llega al taller y me dice, déjame andar contigo, déjame andar contigo, yo quiero ser parte de tu grupo, yo quiero andar contigo, porque él andaba con otro sonido, ¿verdad? Con mi amigo Oscar Sonido Cremas, buen amigo, él tan buen sonido de León, Guanajuato. Él baila, era bailarín de él, de su grupo. Él me habla, déjeme andar con usted porque a mí ya me veía la gente. Entonces, insistió hasta que le dije, a ver, vente al taller. Llegó al taller y cuando yo lo vi, dije, no manches, se haría algo bien bonito el Bocho y él. Y la gente los aceptó, luego la gente los aceptó. Pero yo le dije a él, ¿sabes qué? Y lo vas a ver, chaparrito. Y tú sabes que el día que te tengan que ver de frente, te voy a ver los ojos y te voy a decir lo que te dije. Eres un diablito. Te hace falta corazón. Bocho es el que hace de alguna manera los pasos, ¿no? Fue el primero. En el primer video que Richard TV nos grabó, el primero que sale es Bocho. Y después entra Mediometro y después entra La Cholondrina, que es la última que tiene poquito que acaba de entrar. Finalmente lograste formar a un gran equipo. Un equipazo, damos una alegría bárbara. Una alegría bárbara. Mediometro siempre nos habló de dinero. Para él siempre el problema ha sido el dinero. Es que gano bien poquito, es que es bien poquito. Tú siempre me andas agarrando. No es primera vez que hace esto, antes de que no, me está quitando mi dinero. Yo nunca le he quitado nada a nadie. Nunca a nadie. Siempre he sido claro. Hubo una ocasión que le dije, a ver, ustedes cobren. Y el cliente les pagó a ellos lo que cobramos. Y dice, no más, es bien harto. Es bien harto. Y luego le dije, ah, bueno, ahora, porque esto no viene de ahorita, ya viene de tiempo. Y él era el que siempre nos alegaba eso, el dinero. Paguen. No, pues agarran lo del Uber, agarran lo de la comida, agarran lo de esto. Y dice, ah, ya nomás quedó bien esto. Ahora divídelo en tres partes. ¿Sabe cuánto nos quedó? 500 a cada quien. ¿Algún día considerarías el hablar con él? Ah, cuando él quiera, yo no traigo nada contra él. Cuando él diga, a ver, vamos a platicar, nos ponemos a platicar de frente y yo lo puedo voltear a ver a los ojos y decirle lo que siempre le he dicho. Lo que siempre le he dicho, ¿sabes qué? Este año que viene te va a ir bien, este fue un año de sacrificio, nos limitamos, nos malpasamos, fue muy sufrido, pero velo como un proyecto que primero tienes que mostrarle a la gente. Yo bien fácil un supositorio. Uno, un suponer, pues, claro. ¿Por qué un grupo cuando hace una canción no pega así luego? ¿Por qué tiene que acudir a un sonido? Tócame mi canción, tócame mi tema, dame a conocer, mira esto, dame esto, dame esto. Publiquen a las radios, pongan mi canción. O simplemente tenerla en su casa, en cuanto la pusieron ya toda la gente lo quiso. No, yo hice eso. Traigo un Mediometro. ¡Ah, Mediometro! Mira lo que hace Mediometro. Mira, Cuervo, el Mediometro. Mira. Yo pienso que estábamos haciendo algo para que se fuera conociendo. Claro. Y aún así, todo el tiempo ganó, nunca perdió. Hasta aquí dejamos esta segunda parte. Estén muy atentos porque vienen cosas muy interesantes. Que tengan un excelente día.